hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad. Contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy vamos a retomar este tema tan importante, realmente importante, capital. El tema, la doctrina, hermanos y hermanas, de la vida sobrenatural. ¿Qué es la vida sobrenatural? Es la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros. La eternidad, el amor, la sabiduría, el poder absoluto, la vida de Dios en nosotros, la paz, la alegría, la conciencia. La vida sobrenatural. Siempre hacemos la analogía, la comparación entre la vida natural y la sobrenatural. Por ejemplo, tenemos deseos naturales. Deseos naturales. El deseo de alimentarnos. El deseo de agua. El deseo sexual. El deseo de descansar. El deseo de adquirir conocimientos. Deseos naturales. Naturales. Así también, hermanos y hermanas, cuando desarrollamos la vida sobrenatural, tendremos deseos sobrenaturales, que todos convergen al deseo de Dios, que van a superar, o ese deseo de Dios va a superar todos los deseos naturales. El deseo de agua, el deseo de alimento, el deseo de descansar, el deseo de satisfacer los apetitos sexuales. Todos esos deseos, hermanos, hermanas, van a ser superados. Desarrollemos, hermanos, hermanas, la vida sobrenatural. Hay una oración que hemos comentado, esta oración dirigida al Padre. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, y se responde, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hagan, hermanos y hermanas, esta oración todos los días durante 7 minutos. Sumamente importante que estén los niños presentes. Hermanos y hermanas, la gran tarea educativa en la fe de los padres es despertar en los niños la vida sobrenatural, la fe, la esperanza, el amor. Y sobre todo, y por encima de todo, la conciencia filial. Hemos nacido de Dios, Dios nos ha engendrado, Dios es nuestro papá. Se vamos hoy, hermanos y hermanas, a hacer esta oración. Nuestra querida hermana Miguelina va a responder. Es bueno que ustedes hagan esta oración todos los días, papá, mamá, los nietos, los hijos. 7 minutos en familia, buscando, hermanos y hermanas, el crecimiento, el desarrollo, la perfección de la vida sobrenatural. Ustedes responden desde sus hogares. La respuesta es, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural.
nos quedamos con la criatura, con el ser humano que más desarrolló su vida sobrenatural en la faz de la tierra. María Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amén.
Amén. Amén. Amén. Hagamos ahora, hermanos y hermanas, un clamor poderoso al Padre con fe para que derrame el don inefable del Espíritu Santo y el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, nos postramos ante ti, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Eres nuestro Padre bueno, amoroso, compasivo, misericordioso. Tú siempre cuidas de nosotros, que somos tus hijos y tus hijas. Queremos pedirte, oh amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, por los méritos de sus 6 horas de agonía en el altar de la cruz, horas de dolor, horas de sufrimiento, horas de soledad, por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra divinización, por nuestra santidad. Por esos dolores redentores, oh amado Padre, de tu Hijo amado, derrama tu Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede de ti, de tu Hijo amado, para que ese mismo Espíritu se una a nuestro Espíritu y dé testimonio de que somos tus hijos y tus hijas. Oh amado Padre, derrama tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural, la fe, la esperanza, el amor perfecto, la conciencia filial, la conciencia kenótica, la conciencia del servicio, la alegría, la paz, el don de la oración, la confianza absoluta, oh amado Padre, en ti, que disipe por fin las tinieblas del miedo y del temor. Despierta en nosotros, oh amado Padre, con esa efusión del Espíritu Santo, la vida sobrenatural, para que siempre gravitemos en la órbita de tu santísima y eterna voluntad, con María Santísima, con Jesús tu Hijo amado, con los santos y santas, ángeles, arcángeles y serafines. Oh amantísimo Padre, llévate de nosotros la tiniebla del pecado que impide el crecimiento, el desarrollo de la vida sobrenatural. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu Santo, que cree en nosotros, que despierte en nosotros el amor perfecto, la certeza de la fe, la certeza de la esperanza, el gusto de la oración, el gusto por la Eucaristía, el gusto por la Santa Palabra. Oh Padre Santo, envía tu Espíritu Santo sobre nuestros niños y niñas, así como enviaste el Espíritu Santo sobre Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre. También, Padre Santo, envía ese mismo Espíritu
sobre nuestros niños y niñas, que crezcan y se desarrollen como tu divino niño Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia, y con la conciencia plena de que son tus hijos y tus hijas. Oh Padre Santo, que nuestros niños y niñas, como tu Hijo Jesús, quien a los 12 años era plenamente consciente de que tú eras su Padre y él debía ocuparse de tus cosas. Infunde, Padre Santo, en nuestros niños y niñas el Espíritu Santo, que despierte en ellos y en ellas la conciencia filial. Padre Santo, en este siglo XXI, en esta época de la globalización, infunde tu Espíritu Santo, que nos dé la auténtica y verdadera conciencia global, que es una conciencia mística, una conciencia divina, una conciencia de que somos tus hijos y tus hijas. Envía, Padre Santo, tu Espíritu Santo, que disipe la tiniebla del error, del pecado, de la maldad, de la envidia. Tu Espíritu Santo, que nos divinice en la fe, en la esperanza y en el amor. Ven, Espíritu Santo, desciende, desciende. Desciende sobre cada televidente. Desciende sobre cada miembro de su familia. Enciende, oh Espíritu Santo, nuestros corazones con las llamas vivas de tu amor, de tu paz, de tu alegría. Ven, Espíritu Santo, con tus 7 dones: sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tus 9 frutos que tú inspiraste a San Pablo: el amor, la alegría, la paz, la comprensión, el servicio, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí. Ven, Espíritu Santo, y conéctanos, danos esas 7 conexiones: la conexión con el misterio de Dios, la conexión con nuestra esencia, la conexión con la voluntad del Padre, la conexión con la verdad del otro, la conexión con el ahora, la conexión con la Madre Tierra, con todo el universo, y la conexión última con la eternidad dichosa. Ven, Espíritu Santo, danos esos 4 talentos: la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Enséñanos, oh Espíritu Santo, especialmente a nuestros niños y jóvenes, el método inteligente para aprender los idiomas en esta época de la globalización y predicar la palabra de Jesús en todos los idiomas del mundo. Porque tú, Padre Santo, y tú, Espíritu Santo, y tú, amado Jesús, conocen todos los idiomas del universo humano. Ven, Espíritu Santo, enséñanos el método inteligente para adquirir conocimientos, y guía tú mismo, oh Espíritu Santo, nuestra formación académica
e intelectual en esta época del conocimiento y de la ciencia. Y finalmente, Espíritu Santo, danos el método inteligente para evangelizar en este siglo XXI, en esta época de la cibernética, de la inteligencia artificial. Enséñanos cómo evangelizar, cómo transmitir la palabra de Jesús. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. Ven Espíritu Santo, desciende. Danos la conciencia de nuestra esencia. Danos la certeza de nuestra esencia. Y conéctanos, oh Espíritu Santo, con nuestra esencia. Somos hijos e hijas del Padre Eterno. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia.